Bueno, pues este es el hotel donde estamos alojados, el Palacio de Avilés. Es el palacio de un marqués de por aquí. Mira, está de puta madre, tiene 5 estrellas. Pertenece a la cadena Meliá y es eso, es tipo parador. Llega hasta allí al fondo. Y está en todo el centro, está la Plaza de España. Está aquello del ayuntamiento. Y nada, está muy animada la cosa, hay muchísima gente por ahí. Hoy, ahora hace un bochornazo de la hostia, está así como nublado. Yo creo que si no llueve poco le va a faltar, pero vamos, es muchísimo calor. Vamos, para lo que es la zona, porque vamos, aquí 27, 28 grados no es como por ahí abajo, ¿sabes? O sea, 27, 28 grados aquí con la humedad que hace es que te quieren morir. Y ahora tenemos un tour de estos de estos del misterio, que lo hacen también en otras ciudades, lo hacen en Toledo, sé que lo hacen, en Cáceres creo que lo hacen también. A ver qué tal. No he ido nunca a uno de esos, pero tiene buena pinta. He escuchado por ahí que están bastante bien. Esta es otra iglesia que por allí, por el centro. El pórtico este de aquí, esto está todo recho, es como neogótico. La torre también. Y lo que sí es original es la portada esa que se ve ahí dentro. Esa es entre. Está ya entre el románico y el gótico. Y nada, muy bonito el sitio, la verdad. Asturias no es todo bueno. La calle está súper bonita con casas indianas. ¿No? Las casas indianas tienen colores así muy llamativos, tipo Cuba. Y luego está toda porticada por ahí. Está muy bien. Ah, qué curioso, esto no lo he visto, esto sí que no lo he visto en ningún lado. ¿Veis las piedras que tienen en la pared? Las piedras de por aquí las tienen todas grabadas con cara, eso está súper chulo. Mira, ese de abajo es súper guapo, ese de ahí. Está todo son caras, todos son caras. Y luego, ¿veis? Por aquí más, aquí hay otra también muy chula, hay con una llave. Que será San Pedro, me imagino. Pero es súper chulo. Los capiteles son también muy guapos. Son ya eso, entre el románico y el gótico, del siglo XIII-XIV. Esta es una de las calles chulas de por aquí, de aquí de Avilés. Allí, por ahí está la plaza y aquel palacio del siglo XVII. Y es muy chula la calle. Esto está toda de tiendas y tal, y me recuerda así a calles así como estas que salen en documentales y tal, que parece Zurich. Esta tiene partes ahí porticadas, ¿veis? Como así por aquí. Y yo creo que estaría toda porticada, porque la plaza, si os fijáis allí se acaba la plaza, en el pórtico aquel, y seguramente continuaría por aquí, pero luego hay en estos edificios que son más modernos, y ya se cargaron los pórticos. Y aquí están los antiguos, aquí son los antiguos. Ahora me paso por ahí para que lo veáis. Con columnas, pilares, por aquí. Súper chula la calle, muy guapa. Y tiene mucho ambiente, hay mucha gente por aquí, por todos lados. Y luego se ve lo que tiene Avilés, pues esto. Que vas por una calle, que es todo el centro, y de repente te encuentras ahí una chimenea que será alguna fábrica, alguna industria. Tiene mucha industria y creo que está muy relacionada con la minería. Y nada, voy para abajo, vamos ya para eso que he contado, lo de los Avilés misteriosos. A ver qué tal. Que por lo visto es un free tour. Le das a la chica, que creo que es una chica, le da la voluntad. A ver qué tal. Seguimos aquí con la visita. Y bueno, yo qué sé, si es que. A ver, va contando. Pues yo qué sé, crímenes y por ahí que ha habido. Ha contado el primero, era solo un sacamanteca. Y luego, pues yo que sé, así historias de fantasmas y tal. Bueno, yo que sé, a ver, la chica pues le pone empeño y le pone tal. O sea que a mí, yo que sé, esta historia. Y nada, ahora vamos al puerto, creo que es, y nos va a contar otra historia de otro asesino. Asesino de aquí, avilesino. Sí, va a contar también una historia por ahí de un atraco en 1900 no sé cuánto, y nada. Bueno, ahora sigo contando porque aquí nos va a contar otra historia.
Bueno, pues ya se acabó el tour y me voy ya para el hotel. Así que nada, mañana seguimos. Mañana seguimos. Que descanséis. Bueno, pues ya hemos terminado de comer. Vamos a comer un arrocito que estaba muy rico. Un arroz negro y un arroz con pollo así hecho al horno que estaba bien. Ya estamos en la plaza de la catedral. Y vamos a ver si podemos hacer una visitilla así de rápida. Una visita, si no guiada, que nos dejen entrar dentro para ver cómo es y eso. Y es muy chula esta plaza. Está ahí, ¿veis? Allí palacios de renacentista, barroco. Muy chulo. Y aquí está la catedral, aquí detrás. Que le falta una torre, como podéis ver. Aquí iría la segunda, pero seguramente se quedarían sin dinero o algún problema así. Y es bastante, bastante espectacular, es gótica. Muy bonita, la verdad. Muy bonita. La torre es muy bonita. La Santa Iglesia Basílica Catedral Metropolitana de San Salvador de Oviedo comenzó a edificarse a finales del siglo XIII por la sala capitular y el claustro, y su construcción se prolongó durante tres siglos hasta el remate de la torre a mediados del siglo XVI. La iglesia está emplazada en el lugar del anterior conjunto catedralicio prerrománico del siglo IX, algunos de cuyos edificios han sobrevivido. Nada, al final no entramos a la catedral, porque hay que pagar 7 pavos y hemos dejado el coche en zona azul y hay que quitarlo en 2 horas. Y nos queda 1 hora más o menos para que se nos acabe y nada, iremos, lo sacaremos de ahí, de la zona azul y ya tiraremos para Avilés. Ah, mira qué torre ahí románica más guapa, pero bien guapa que... Ay, esto es como una excavación que hay por ahí. A ver. ¿Veis esa? Esta torre sí es románica, la parte de arriba, ¿no? Los arcos que tiene y eso. Es parte gótica, es parte románica. Tiene más gótico que románico, pero sí es muy chula, muy chula la iglesia. Aquí un par de escudos, uno está todo hecho en arenisca. El de Felipe II, el de abajo, y el de arriba creo que es el del obispado. Estas suelen ser las casas, estas casas que se ven aquí siempre por detrás de la iglesia y detrás de las catedrales, con catedrales y todo eso, suelen ser de donde el obispo, donde vivía el obispo. Que ahora yo no sé qué utilidad tendrán, porque no sé si vivirá alguien ahí. Pues se acabó. Es que sí, tema chulo, ¿eh? Son los jardines del palacio donde hemos estado alojados. Un jardín así como del siglo XVII, XVIII. Súper chulo. Y nada, se acabó lo bueno. Otra vez la rutina. Está muy bien, sí, está muy bien. Muchas gracias por estar ahí, como digo siempre. Muchas gracias por los likes y darle porque eso ayuda a que YouTube recomiende los vídeos, ¿vale? Y suscribiros si no habéis suscrito ya, que es que ya no sé cómo decirlo. Igual me tengo que poner haciendo el pino para que me hagáis caso. Y muchas gracias por todo y que os vaya bien.